Pues qué gusto tener a un personaje, pero más que un personaje, pues para muchos, pero para mí es un amigo, al que quiero, al que aprecio, al que admiro. Óscar Soria Noriega, Óscar Manuel Soria Noriega. Es correcto, José Cruz Victorín Figueroa. Vale, para que veas que nos conocemos. Pues es una revista Voces de los comunicadores, de ustedes. Hoy lo estamos llevando también a la pantalla. Y pues queremos saber quién es Óscar Soria, qué ha hecho, cómo se ha desenvuelto, cómo ha llegado a ser una persona de éxito y sus proyectos futuros. Pero bueno, vamos a empezar primero. Quiero que te describas, Óscar. ¿Quién es Óscar Soria? ¿Cómo te describes como persona, como ser humano? Pues yo creo que un tanto a lo mejor exagerado en la disciplina, se puede decir, en lo tratar de caminar por el camino correcto. Donde en ocasiones yo sé que desespero a los que están alrededor de mí cuando dicen, te puedes estacionar si no hay nadie ahorita ahí, ¿no? Cuando no puedes estacionarse, tú dices que lo dice la ley. Te puedes dar vuelta, es la 1 o 2 de la mañana, pero la ley te dice que no debes dar vuelta. Detalles de ese tipo, creo yo, a lo mejor exagerado, pero pues... Prudente. Disciplinado, me parece. Creo, igual como todo, a lo mejor en algunas ocasiones hemos caído en detalles que no son buenos en ese aspecto, pero yo creo que más que todo sería la forma de describirme, el tratar de sentirme a gusto conmigo mismo en ese aspecto, en respetar, ¿no? En el respeto. ¿Cuándo naciste, Oscar? Nací 24 de abril de 1970 en Tijuana. ¿Tijuana? ¿En Tijuana? ¿No eres de Hermosillo? No soy de Hermosillo, pero de familia hermosillense. ¿Sí? Sonorense. ¿Quiénes son tus padres? Gilberto Soria Larrea, nacido en Hermosillo. Y ¿locutor? Locutor, sí, por muchos años, yo creo que cerca de 50 años. Y Josefina Noriega Araujo, nacida en San José, en Punta de Agua. San José son los... ¿qué municipio? Es de Guaymas. De Guaymas. Tengo entendido que es de Guaymas. Sí, es por ahí por la Colorada, por... Bueno, más para Palo Verde, más para La Misa, más por aquellos rumbos, de por ese sector. San José de Pima son los papás de mi mamá. Hay hermanos de ella que nacieron en San José, que está 15, 20 kilómetros de la Colorada, más o menos. Y mi papá nació aquí en Hermosillo. Por eso, ellos son sonorenses. Yo nací en Tijuana, pero viví ni siquiera el año en Tijuana. Se trasladaron de regreso a Sonora mis papás y pues criado en Sonora, ¿no? ¿Tus hermanos quiénes son? ¿Cuántos son? Somos... ¿Qué hacen? Somos... ¿Son locutores también? ¿O no, son locutores? No, pero una hermana tuvo la inquietud de ser locutora, incluso hizo un examen. Sí, el padre del locutor, me imagino. Y estoy casi seguro porque... ¿quién lo hizo ahí? Sé de un colega que está en Phoenix, de hecho, que sé que lo hizo ahí. Gabriel Trujillo, de Nogales. No sé si Pepe Chuy estuvo también ahí, José de Jesús Ruiz. Incluso. Pero ella intentó ser, ¿no? Mi hermana mayor Celeste. ¿Quién es? Celeste. Celeste, Josefina le sigue, luego estoy yo y luego está Concepción, la más chica, ¿no? Concepción. Cuatro hermanos. Somos cuatro. Concepción, Conchita, ella entró, ella estudió comunicación. Ella, pero era más de la producción, más detalles de ese tipo, ¿no? Le gustó más ese terreno de la producción y a fin de cuentas pues no siguió en este terreno, ¿no? Okay. Los valores que te inculcaron en casa, ¿cuáles son? ¿Con cuáles te quedaste? Pues yo creo que de los de todo, ¿no? En aquella época, sobre todo, que tanto te decían los padres entre ellos. Con unos me quedé, con otros no tanto, ¿para qué voy a decir mentiras, verdad? Pero digo, por ejemplo, por más que me decía mi mamá, voy a la iglesia todos los domingos, no puedo decir que voy a la iglesia todos los domingos, ¿no? Pero sí trato de estar bien en ese aspecto con la familia. Básicamente eso, insisto, el respeto también. Tuve la fortuna de tener unos grandes padres en ese aspecto también. Muy, coincido totalmente. Muy y hasta la fecha, que no sé cómo le hace mi mamá, pero... Pero primero el prójimo y luego ella, ¿no? Como siempre, entonces... Por cierto, la hemos visto en unos comerciales, ¿no? La televisión ya graba comerciales también, tu mamá. ¿Cómo no? Se le da. yo creí que venía con mi papá de la sangre, eso de la actuación, pero es más con mi mamá, yo creo. Sí, Álvaro de la Óptica del Sol. Óptica del Sol, ahí la vemos, ¿no? Me dijo en una ocasión, oye, viene el Día de las Madres, ¿cómo la ves con tu mamá? Pues le pregunto, le digo y...
Y total que, por ayudar a Álvaro, por supuesto, vamos, y, claro, y claro. demás, ¿no? Y total que le fue bien a mi mamá. Por lo menos es lo que le dicen sus amistades, ¿no? Que ya la vieron. Tiene los lentes gratis. Y el examen también. Y el examen de la vista. No, muy bien. Quiero que nos platiques cómo fue tu niñez. Encantadora, con problemas, algunos tabús que guardas de esa niñez. Pero y que nos platiques, ¿cómo fue? ¿Cómo creciste? Pues tu familia Soria. Yo creo que una muy bonita... Llega Soria Larrea, familias muy importantes para ti que te ayudaron en tu crecimiento, ¿no? Sí, sí, y más que todo en la formación académica, sí, claro. Donde tanto me apoyaron hasta la fecha. Yo creo que si me encuentro uno de mis primos, ya no mi tío, el profesor Soria ya falleció hace Horacio hace rato. Soria Larrea. Don Horacio Soria Larrea falleció ya hace algunos años. Pero mis primos, de alguna manera, ¿no? Inquietos. Está bien, bueno, vamos con lo de la niñez. Una niñez muy, muy, muy bonita, sin preocupaciones, gracias a Dios, aun cuando, insisto, me pongo a recordar cómo le hacían los papás, cómo le hacían con tantas carencias, ¿no? Y que no se notó. Por lo menos yo no recuerdo tanto. Claro que, bueno, sí lo recuerdo, 2-3 detallitos, ¿no? Pero que no pasaba nada. Como dice una hermana, ¿no? Yo no conocí Disneylandia y no me traumé, dijo, ¿no? Claro. Pero parece que está más traumada. Hay quienes que sí. No, detalles de ese tipo, pues, sí, ¿no? Sí, te entiendo, porque yo conozco a tu familia, conozco a los Soria Larrea, a los Soria Noriega. Pues obviamente a veces los intereses, ¿no? Económicos que marcaban familias, ¿no? Y de repente, ¿eres Soria de los ricos o eres Soria de los pobres? ¿O eres del masón de los ricos o el masón de los pobres? Y luego había una novela que se llama Los Parientes Pobres, ¿no? No sé si te acuerdas, me acuerdo. Mira, la novela de Los Parientes Pobres. Te digo, una niñez muy sencilla. Pero muy, muy bonita. Yo tengo muy buenos recuerdos de la niñez. Y mira que un detalle, por ejemplo, que a mí me pasa con mis niños actualmente, que digo, ay, no quisiera moverlos tanto de escuela, no quisiera moverme de ciudad, no quisiera cambiarle las amistades. Y a mí me cambiaron las amistades, porque yo fui a kinder y primero de primaria en Guaymas. Y luego nos trasladamos, incluso viví en Empalme, pero en Empalme no fui a la escuela. Y nos trasladamos a Hermosillo. Y te cambian de repente, y sí me acuerdo cuando llegaste llegué, a Hermosillo, ¿en qué año? Debió haber sido, tenías? Debió haber sido, yo soy del 70, debió haber sido por ahí del 77. O sea, a los 7 años, el iniciar la primaria. Más o menos, sí. Y luego entraste al Colegio Soria, al Colegio Larrea, sí. Y obviamente, como venía, no venía muy bien que digamos, el 77, entonces creo que llegué como en abril, más o menos, ya por acabar el ciclo escolar. Y no veníamos muy bien en la cuestión académica. A la única que pasaron de grado fue a mi hermana mayor. Okay. A mi hermana Josefina, que venía en segundo, y yo que venía en primero, no nos pasaron de grado. Nos dijeron, y mira, y eran familiares. ¿Y eran familiares? Nada de que les vamos a hacer el favor y los vamos a pasar de grado, no. Claro, era hacernos un mal, ¿no? Claro. Era hacernos un mal aparte. Entonces, aparte de que llegué y cuando apenas iba a hacer unas amistades con los de primero de primaria, el siguiente año tenía otras amistades, los que venían de párvulos, para cruzar primero de primaria. Entonces, te digo, fue la única vez, ¿no?, que cambiamos de ciudad, pero siempre en una etapa, creo yo, importante, 7-8 años, puede ser difícil adaptarte. Y no, gracias a Dios, muy bien. Y las amistades del barrio, el típico, el carro, que los hoyitos, que el bote robado, que los juegos, todo eso juego. Muy divertido. A lo mejor, sí. A lo mejor sí, 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 sí. No tenías muchos amigos. ¿Con qué te divertías cuando estabas niño? Bueno, lo que pasa es que por el gusto por el deporte, a lo mejor fue lo que me ayudó. Pone que no tenía mucha conversación. Hasta la fecha yo digo, ¿sabes qué? Yo no soy una persona de mucha conversación. Es batallo. Eres tímido. Batallo, sí. Sí, claro. Tartamudo. Batallo, ¿verdad? Pero ya no te nota. ¿Cómo que eres tartamudo? Bueno, lo que pasa es que. Digo, esto no es para muchos, ¿no? Pero sí soy tartamudo. Sí, sí, yo lo sí soy tartamudo. Entonces, detalles de ese ¿y tipo. ¿Cómo logras vencer? ¿Cómo te... No sé. Acuérdate que hay tartamudos que les pones el micrófono a cantar. ¿Qué te da la seguridad? Y no tartamudean para nada, ¿no? Claro, porque están seguros.
será eso, no sé. Incluso te digo, yo soy un tanto tímido. Sí. Y los compañeros de la escuela, sobre todo, son los que más se dan cuenta. Porque uh-huh. Notan cuando no tienes conversación. Sí, el bullying es tremendo. Fíjate que no batallé mucho con eso. Tengo que reconocer, tengo que agradecer a mis compañeros de la niñez, que no, para nada. Uh-huh. A pesar de todo, estaba listo el blanco para hacer muchas carrillas y no era tanto blanco de bullying. Pero me acuerdo cuando empecé en esto, ya en la prepa. Y que me decían, te vamos a poner una cámara para ver si hablas, ¿no? Porque no estás hablando nada, ¿no? Cositas así, un micrófono, detalles de ese tipo. Pero, insisto, eras en la niñez... ¿Eras tímido, eras aislado? Sí. Fíjate, por ejemplo, hay peloteros, sin decir nombres, pero noto, incluso cuando hay conversaciones, pláticas así, que nada más están de observadores. Así es, ¿no? Cosas así. Yo era un observador nada más. Sí. Conversaciones y igual poco yo. Que aportar. Sí. Así era, yo también. Me da la impresión esa, Pepe. Y creo que hay uno que tiene que ser muy honesto consigo mismo. ¿Cuáles son tus cualidades y cuáles son tus limitaciones? Claro. Y yo siempre he dicho que esa es una de mis limitaciones. No, yo veo otra gente como agrada inmediatamente por las dos, tres palabras primeras, el chascarrillo, el momento exacto para decir una palabra. Yo sé que no soy ese tipo de persona, ¿no? Pero, pues bueno, no me traumé, como diría mi hermana, ¿no? Y básicamente fue la niñez de los juegos en la calle, en el barrio, donde nomás llegan aquí a las 9 de la noche, 8 de la noche, no recuerdo cuál era la bota, ¿no? La hora que había que reportar. Dime a tres amigos que recuerdas de la infancia, de tu escuela, de tu barrio. Bueno, que te han marcado en tu vida. La gran amistad. ¿Te lo sigues viendo? O sea, digo por la niñez, porque tengo muy buenas amistades, uh-huh. Ya después en la escuela, en la preparatoria, en la universidad. Rodrigo Sotomayor. Rodrigo. Hijo. El papá, don Rodrigo Sotomayor Elías, él es Rodrigo Sotomayor González, ya hasta la fecha. Sí, sí. Hasta la fecha. Lo conozco. Rodrigo, muy leal, muy fiel. La amistad surge por el gusto por el béisbol. Y no solo por el gusto por el béisbol, de que ni él ni yo le íbamos a los Dodgers de Los Ángeles, ni a los Yankees de Nueva York, ¿no? Es típico que todo el salón le va a los Dodgers o a los Yankees, o claro. Por lo menos en aquella época. Antes se usaban, ¿no? Fernando Valenzuela y los Fernando Dodgers, Manía. ¿No? Ni Rodrigo ni yo le íbamos a los Yankees de Nueva York ni a los Dodgers de Los Ángeles. Entonces te digo, todo como que se dio, ¿no? El gusto por el béisbol. Y aunque nos separamos de escuela en la prepa, me parece que en la prepa, seguimos la amistad hasta la fecha. Uno de los digo desde la niñez. Rodrigo, ¿no? ¿A qué se dedica Rodrigo ahorita? Él es contador público. Contador público, igual que tú. Igual nadie que sabe, yo, pero es contador público. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Uh-huh. ¿Quién más, dos amigos más o amigas? Bueno, de la niñez pudiera recordar algunos, sí. Te digo, pero que ya no frecuenté más, ¿no? Y de más para acá también que guardo muy bonitos recuerdos de esas amistades. Pues pudiera decir, por ejemplo, Pancho Arbayo. Hijo. Él es Arbayo Luna, el papá es Arellano, me parece. Sí. No, pues son amigos, ¿no? Sí. Que te marcaron, que estuviste, aunque ahorita pues ya la por cuestión ejemplo, laboral lo lleva por otro rumbo, ¿no? De la niñez, que luego cada quien se fue por su rumbo y ahora nos encontramos de repente, Francisco Gámez. Pancho Gámez. Sí, claro. También que fue pelotero. Pero por el hecho de ser pelotero, justamente, él por su cuenta y yo por acá. Y te digo, y ahora yo creo que nos hablamos más, ahora nos frecuentamos más porque está metido en el béisbol él también. Uh-huh. Uh-huh. ¿Influyó tu padre para que tú fueras cronista deportivo? ¿El gusto por el béisbol? Mira, a mi papá no le gustaba el béisbol. ¿No? Pero lo vendía. ¿De qué era locutor él? Él era locutor comercial incluso. Uh-huh. Grababa comerciales, tenía su programa de revistas, se le puede decir. Sí, sí, claro. Uh-huh. En la mañana de 5 a 7 de la mañana. Pero pudiera decir que influyó porque cuando vio mi gusto por esto, me apoyó, ¿no? Uh-huh, o sea, no, para nada estaba con que tú tienes que ser esto. No. Uh-huh. Pero cuando se dio cuenta de que me gustaba esto, Más que los medios de comunicación, el béisbol, y querer estar dentro del béisbol en los medios de comunicación, fue donde sí me apoyó. Y de hecho, él le habló a don Carlos Vázquez para ver qué oportunidades había. Sí, lo Carlos recuerdo Andrés. Muy bien. Entonces, uno de tus padrinos, don entonces Carlos Vázquez, pues claro que influyó y él ya estaba retirado cuando yo entré en esto, ¿no? Sí, claro. Vamos ahorita para allá. Primero,
¿Cómo te entró el gusto por el béisbol? Esa pasión por el béisbol. ¿A qué edad? Tarde. ¿Sí? Fue tarde. ¿Jugabas tú béisbol de niño? Pero tarde. ¿Sí? Hoy veo niños que empiezan a jugar a los 3, 4 años. ¿A qué edad empezaste? Yo empecé a jugar como a los 8, 9 años. ¿Qué jugabas? ¿Qué posición? De todo. Ya ves que uno le hace de todo. Me gustaba el shortstop de catcher, ¿no? De catcher más que todo. Catcher. Me gustaba mucho cachar, porque era muy aburrido ahí en los jardines. Ah, sí. ¿Alguna anécdota que nos platiques de béisbol, de béisbolista? Pero, no, pues te iba a decir, pero pues si te mandan a los jardines para estar aburrido, pues es, quiere decir que no, eres muy diestro, ¿no? Aquí en, claro, en donde está la acción. Y me decían, ay, ya vete al jardín derecho, ¿no? Allá donde no, donde no llega nada. Tanto. Llegan rodando, ¿no? Fíjate que el detalle, yo jugué béisbol con don Sergio Valencia, uno de los íconos del béisbol infantil. Sergio. Amateur en Hermosillo. Papá de Víctor Valencia. Papá de Víctor Valencia, don Sergio, salón de la fama del deportista amateur sonorense. No, sí, un gran amigo. Un gran don amigo. Sergio, forjador de grandes sí. seres humanos. Son el colegio Larrea, ¿no? Ahí es. El campito lleva su nombre. Sí. Y le llegaba a Sergio muy buen material. La fama también te hace, yo creo, que los papás digan, yo quiero que mi hijo esté con Sergio. En aquel entonces no había muchos entrenadores, creo yo, sí, creo, ¿no? Que no había tantos entrenadores que de lunes a viernes, y jugando sábado y domingo, tuvieran actividad. Entonces, pues ya te imaginarás, si no eres muy bueno y estás en un grupo que es muy bueno, no era fácil, ¿no? El estar jugando. Pero lo bueno es que tenías acción. Que había para todos. ¿Y cuál era tu éxito ahí? Para poder estar y permanecer. Por lo menos jugar con los de un año menor que yo. Ah, bueno. Ya le llevaba. Entonces, ahí sí, y tranquilamente, los de mi generación fueron muy buenos peloteros. Y entre ellos estaba, por ejemplo, Leobardo Moreno, jugó profesional. El Bayo Moreno. Leobardo. Francisco Gámez jugó profesional. Pancho Gámez, beisbolista con los Cerveceros de Milwaukee y los Naranjeros de Hermosillo, ¿no? Edmundo Gracia, poco, pero jugó profesional. Sí, sí. Armando Chan, sí, de alguna manera, estuvo en verano, pero jugó profesional. Sí, sí. Y ponle que no todos son de los 1970, pero esos que te estoy diciendo son del 69 al 71, nacidos en ese periodo. Te digo, era... pues surgió estaban ahí muy buenos peloteros y pues por lo menos tienes el beneficio de jugar en un béisbol de buena calidad. ¿Tú querías ser beisbolista? No estoy seguro. Digo, cuando niño queremos ser bomberos, doctores, beisbolistas, futbolistas. ¿Tú querías serlo? No sé, la verdad, si alguna vez pasó por mi mente ser beisbolista, porque pues me gustaba mucho el béisbol. Pero sí me acuerdo escuchar las crónicas de radio que llegaban en aquel entonces, que me gustaba mucho escuchar los juegos de béisbol. ¿Qué quería hacer cuando estaba chico? Pues no te sabría decir, no, que había una profesión. Si acaso cronista. Okay. Te digo, pero quería ser cronista. Yo si platícanos es que, la anécdota. Digo, o sea, yo no recuerdo que haya querido ser doctor, que haya querido ser ingeniero, que haya querido ser bombero, que haya querido ser nada, ¿no? Platícanos la anécdota. Tú te ibas a pie de tu casa a la escuela. No tenías carro y se iba a pie. Te ibas narrando el béisbol, ¿verdad? Más o menos. A ver, cuéntanos cómo sí, era eso. Sí, me iba narrando el juego y narrando desde la entrada. Es decir, de la presentación del juego. ¿Cierto? Hasta decía en mi mente, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Todos salimos ganando, ¿no? Chrysler de México y distribuidoras. Y ahí toda se la República iba, Mexicana. Por ¿no? Y tienen el agrado de llevarles el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, porque esa era más o menos la entrada que tenía en aquel entonces... don Eduardo Valdés Vizcarra en los juegos de Imevisión. Okay. De Imevisión transmitía uno o dos a la semana, donde Humberto Armas Ornelas, el mago, él te lo puede decir, sí, acompañaba a don Eduardo Valdés Vizcarra era una vez a la semana, me parece. Ajá, okay. ¿No? Y más o menos te digo, hasta me iba narrando el juego y hasta con todo y presentación, pues alcanzaba a narrar una entrada o dos entradas. ¿Y llegabas a tu casa y en qué entrada llegabas? ¿Terminabas el juego? Depende, ¿no? De qué tanto lo quisieras hacer, si de picheo o de bateo. Sí lo recuerdo, te digo. Algunas veces lo llegué a hacer, era como parte del entretenimiento, ¿no? Para matar el tiempo y que se me hiciera más corto el trazado. Nunca te iba a atropellar un carro, estuvo a punto de atropellar tu carro. Porque hasta en eso pensaba. No me iba, la calle más transitada de por donde yo me iba a la escuela, por donde no me iba, pero la más transitada era la Nogales. Ajá, sí, sí. Yo vivía José en... José de Sejil y 14 de Abril. Sí, sí, ahí vives. Donde mi mamá. Donde pasaba el modelo, el camión. Entonces, si me iba por ahí,
pues iba a estar batallando mucho con el tráfico. Entonces me iba por la Michoacán, la que le sigue. Con menos tráfico, que no, durara pues, más el jueves. No había tráfico por allá, bueno, dirán locuras. Pero sí, pero lo acepto, sí. De niño, pues, lo hacía, ¿no? Me iba para sacarle la vuelta al tráfico, pero mira, no precisamente para narrar un juego de béisbol, pero hasta me ayudaba para narrar un juego de béisbol. Qué bueno, me da gusto esa anécdota de niño. Uh-huh. Después de narrar esos juegos, ¿eras aplicado en la escuela? Eso sí, por lo menos. ¿Aplicado? ¿No, no te desvía mucho el béisbol? O sea, no. Estar viendo a la maestra y pensar que es un bateador o uh-huh. que es un edecán, no sé. O sea. No, fíjate que gracias a Dios me fue bien en la escuela. Primaria muy bien. Sí. Secundaria muy bien. ¿Eras niño nerd, niño fresa, niño de dieces? ¿Eras clavado en la escuela? Responsable. Responsable, tenía mis responsabilidades. Es que es el detalle que sí, por sí. ejemplo, decía mi mamá también. Ajá. Que te digo, batallaba para sacar adelante a la familia. Y lo único que te decía, no les pido que alcen, no les pido que hagan nada, lo más que estudien. Pues lo mínimo que podías hacer de perdida, buscar buenas calificaciones. En la prepa lo acepto, sí, en la prepa reprobé por primera vez materias, no una, hasta más de una. Se empieza a complicar todo. Sí, sí, ya claro. No es tan fácil, hay que ser claros, y ya te exige más. Y diría que fue una mezcla de todo, a lo mejor ya hasta la diversión del béisbol, ve tú a saber. Pero sí, en la prepa me acuerdo que reprobé una o dos, y en la universidad también. Sí. Terminé, lo curioso es que en la prepa me acuerdo que una vez quedé tercer lugar de alumno distinguido, y en otra reprobé, ¿no? A lo mejor porque el periodo de la Liga Mexicana del Pacífico, ahí reprobé, y cuando ya no había Liga Mexicana del Pacífico fui quizás alumno distinguido, ¿no? Cuando llegó la fernandomanía, el béisbol aquí a México, a Sonora, el Toro de Chihuahua, sabíamos que te ibas a veces no llegaban las transmisiones, ¿no?, del béisbol. Uh-huh. ¿A dónde te ibas? ¿Dónde sabías? ¿Cómo iba el juego? Bueno, lo que pasa es que en la fernandomanía lo pasaban por radio también. ¿Qué edad tenías, eh? 11 años, 10, 11 años. Okay. Todos los juegos los transmitían por radio. Uh-huh. Y la tele los pasaba diferidos en la noche. Pero, por ejemplo, yo sí recuerdo haber ido en inauguraciones. Yo era seguidor de los Rojos de Cincinnati. Y Rojos siempre era el primer equipo en inaugurar, por tradición, porque para los que no saben, Rojos fue el primer equipo profesional. Y sí. La tradición de ligas mayores por muchos años fue, como este fue el primer equipo profesional, siempre la campaña se inaugura en Cincinnati. Uh-huh. El caso es que siempre en la inauguración pues, estaban los Rojos jugando. Y sí recuerdo haber ido, por ejemplo, en esa desesperación, porque en aquella época no encontraba los resultados, haberme ido al Hermosillo Flash. Eso quería que me dijera. A pie o en camión, no me acuerdo. Ahí pero, te veían sentado sí. comiéndote un hot dog. Ahí estaba esperando. No, espérate. Eso lo hice una vez. No lo hacía todos los años. Me marcó eso. Pero lo hice una vez. Sí. Y lo peor del caso es que perdieron. Y es más, hasta me acuerdo, Pepe, haber visto más o menos hits de Bomb Wills y no me acuerdo quién, Elliot Wills. Dan la victoria a los Cachorros sobre los Rojos. Y eso, mira. Llegamos sin nada de esta conversación. Eso lo puedes ver ahora en internet. Sí, sí, vayan sí, a la temporada de 1982. No les ha cambiado, ¿no? No les estoy mintiendo. Uh-huh. En el 82 me acuerdo haber ido al Hermosillo Flash a ver nada más. El Twitter de los 80. A ver que habían perdido los Rojos. Te digo, lo puedes ver en internet. Puedes ver que Bomb Wills fue clave en esa victoria de 3-2, me parece, de los Cachorros, ¿no? Sí. Qué buenas anécdotas, ¿no? ¿Alguna otra anécdota que recuerdes de niño que hacías? Que no la sabemos. Pues anotaba muchos juegos. ¿Anotabas? Anotaba los juegos. Era una locura, digo hoy. Imagínate estar todos los juegos anotándolos. Pero, por ejemplo, los sábados. Está uh-huh. medio zafado, ¿no? Me pongo a recordar esa anécdota y digo, los sábados, dos o tres juegos a las 10 de la mañana, ya estoy anotándolos. Todo lo que pasaba, ¿no? Uh-huh. Rola segunda, los órdenes salvadas. Era mi entretenimiento, anotar los juegos de béisbol. ¿Y qué hacías con esas anotaciones? Los guardaba. Eso sí, los guardaba. Los guardas? Es lo único que yo coleccionaba. Nunca coleccioné cartitas, autógrafos, gorras, nada. Nada más mis anotaciones de los juegos. ¿Quién te enseñó a anotar? Un primo. Y no me enseñó más que todo viéndolo. Eso surge. ¿Sabes cuándo surge, Pepe? ¿Quién era el primo? Ricardo Grijalva. Ricardo Grijalva, Noriega. Le pagaban por ir a anotar juegos a la uni. Uh-huh. Creo que era muy amigo de uno de los grandes también del béisbol en los 70s, 80s del béisbol amateur, el Cochito Varela. Okay.
el Cochito Varela. Creo que él era la conexión, lo contrataba para anotar juegos. Y una vez yo fui con Ricardo. Y Ricardo era una persona súper aplicada, un exitoso hoy en día empresario, trabajador de empresas. Y era muy metódico, no, hasta bonita hacía la anotación, ¿no? Cómo anotaba todos los nombres, letra bonita y todo. Yo veía y todas esas anotaciones. Y me gustó y lo estuve viendo. Y sin que él me enseñara, pero yo creo que sí, a raíz de haberlo visto a él, anotar un juego, me dio esa curiosidad por anotar. Y yo recuerdo el primer juego que anoté, más o menos, Pepe, que pues como le hice, más o menos como pude. Solo yo me entendía, pues, ¿sí?, cómo anotaba el juego, y poco a poco fui aprendiendo. ¿A qué locutor admiraste en ese momento? ¿A quién escuchabas aquí en Sonora, en México? Pues a varios. ¿Sí? No pudiera decir nada más a uno. Tuve la fortuna, yo siempre lo he dicho, yo tuve la fortuna de crecer siguiendo el béisbol en una época de excelentes cronistas. No solo grandes cronistas de béisbol, sino personas sumamente preparadas. Personas que te sabían entretener. No nada más te daban béisbol, te daban muy buen entretenimiento. Y obviamente, si estamos en Hermosillo, Naranjeros de aquella época, Pepe, primero que nada digo a don Fausto Soto Silva y Carlos Andrés Vázquez Castro, ¿no? Claro. La voz de la radio y la voz de la televisión en aquella época, de cuando yo empezaba. Y como te decía hace rato, Eduardo Valdés Vizcarra. Y siempre caemos en ese tema cuando hablamos de los cronistas de antes. Te los puedo decir por plaza, ¿no? Los grandes cronistas de aquella época, hasta don Mario Tomás y Eduardo, y Eduardo Hernández Bermúdez, Augusto, perdón, Augusto Hernández Bermúdez, que luego me dijo que trabajó con mi papá, por cierto, don Augusto, en Mexicali. Y ahí te vas, con don Alfonso Araujo, con los de los Mochis también, Octavio Ibarra, Simón Gámez, Héctor Islas. De todos esos, ¿a quién admiras? Dime tres que admiras, que fueron un ejemplo. Bueno, para ti. A mí me fascinaba, a mí me fascinaba el estilo de don Eduardo Valdés Vizcarra. Eduardo Valdés, que está en Mazatlán. Mazatlán, Salón de la Fama. Sí, claro. Ese me fascinaba. Dos. Diría ya de Ligas Mayores, don Jaime Jarrín. Jaime Jarrín, de los Doya. Sí. Y tres. Pues te digo, el empate lo pongo, yo creo, de don Fausto y don Carlos, de los locales. Fausto, que Soto Silva y Carlos Vázquez. Y don Carlos Vázquez, ¿no? Es que es muy difícil, si me pones a hacer una lista, porque claro, estoy dejando fuera a don Agustín de Valdés. Claro. Sí. Y era un deleite. De los tomateros de El Rápido Esquivel. El Rápido Esquivel, ¿no? Era, ¿cómo lo recuerdo?, una botana. Sí. Óscar el Rápido Esquivel. ¿Lo conociste? No lo conocí, fíjate. Okay. Pero lo escuché mucho. Yo sí. Lo escuché mucho con los Potros de Tijuana, sobre todo. No, sí. Era un deleite escuchar al Rápido Esquivel. Sí, me acuerdo mucho. Llegaste a la preparatoria. Después de la prepa dijiste, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué carrera vas a estudiar? Ciencias de la comunicación, contador público. ¿Por dónde te fuiste? ¿Por qué te inclinaste? Bueno, la fortuna de estar en la familia que tenía una escuela, universidad privada de muy buen prestigio, y que me estaban abriendo las puertas, ¿no?, para estar ahí. Primero que nada, fue una fortuna. Me gustaba las ciencias de la comunicación porque ya estaba, de hecho, metido en esto. Ya estaba en los medios de comunicación. Pero no me gustó el plan de estudios. No me hacía yo tomando fotografía. Todo el plan de estudios que abarcaba, no nada más el radio y televisión. Y me animó un primo, Remigio. Siempre me gustaron los números. Y me animó Remigio. Te digo, tuve la fortuna de esa familia también. Qué por bueno. Los dos lados, ¿eh? Qué por bueno. Los dos lados. Y Remigio me decía, me acuerdo en aquel entonces, él era el contador del grupo. Y me decía, métete a contabilidad, me dice, métete a contabilidad, mira, y tú y yo después aquí vamos a llevar a cabo la contabilidad, aquí ya la tenemos, échame, dice, métete aquí, mira, yo te voy a apoyar y todo. Está bien, me gustan los números, me voy a meter a contabilidad, pero ni Remigio ni yo seguimos. No digo que haya tenido la culpa Remigio, no, que haya sido la razón por la cual yo me metí a contabilidad, porque me gustaba y no me estaba poniendo ninguna pistola en la cabeza ni nada por el estilo. Simplemente,
Sí terminé. Y cómo terminé fue otro buen detalle, otra buena anécdota. ¿Cómo terminé? Terminé como pude. El último semestre en la Universidad del Noroeste, acuérdate que eran, ¿cómo le dicen? Semestres, cuatrimestres. Sí. Que no hay descanso, ¿no? Que tienes un receso de 3 semanas, 4 semanas y ya estás otra vez en la escuela. El último semestre, el noveno, empezaba en, si mal no recuerdo, octubre y terminaba en marzo, que es toda la Liga Mexicana del Pacífico. La Liga Mexicana del Pacífico empieza en octubre y termina en febrero, la Serie del Caribe. Y fue cuando yo entré de lleno a Telemax, cuando me ya entré a noticieros y demás. Entonces, el último semestre lo hice en 3 años y con 5 materias. El primer año pasé una, el segundo año pasé 3 y el último pasé una porque no podía ir o porque no iba, ¿no? No iba a la universidad y lo terminé. Uh-huh. Y ya iba por mis papeles para retirarme, para sacar mis papeles de la universidad. No me voy a titular. Ya dejé la carrera. Ya no estaba ejerciendo, por lo menos ejercía de alguna manera porque estaba en la contabilidad del grupo, les ayudaba de auxiliar, pero ya estaba muy empolvado. 2-3 años después fui por mis papeles y me dice otro de mis primos, Félix, que estaba, me acuerdo, con José Luis Argüelles en su oficina, Soria. Félix Soria, con José Luis Argüelles, gran amigo de la familia, claro. Tipazo el Pepe Argüelles, me dice Félix, ¿cómo que no te vas a titular? No, Oscar, no, si es que, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Si los exámenes de titulación, no creas que te van a preguntar, dime, no, ¿cómo cargas, cómo abonas? No es eso, no es nada de eso. Te preguntan de la vida, de lo que es, de cómo está la economía, de cómo está el país, ¿qué harías tú esto y esto otro? Mira, me dice, vamos a hacer una cosa, ve con fulanita de tal para que te dé un libro y estudies más o menos, porque también no se trata de que te pasemos de así de barco. Y el Pepe y yo vamos a hacer tus sinodales con alguien más. ¿Quién te? No, fulanito, no me conocían, me dijeron, ¿no? Para que estén más en confianza. Y te vamos a hacer preguntas buenas, me dice, pero estudia un poquito, ok. Me llevé el libro, me acuerdo. Ya estaba con los Diamondbacks en ese entonces. Okay. Ya estaba en aquel entonces en Arizona. Porque yo me gradué el 95, eso fue como el 99. Y cuando llego a la titulación, ya la fecha, a hacer el examen, no estaba ni el Pepe Argüelles ni el Félix Soria. Estaban 3 personas que, pues, de peso. Uno de los que recuerdo estaba Gilberto Becerra. Gilberto. Chivete. Sí, lo conozco. Gilberto Becerra estaba ahí. Una de las personas que yo creo de los cursos que tomé, de los que más disfruté. Okay. Preparadísimo, Gilberto Becerra. Yo, porque hice cursos de pretitulación. Pues sí, hice todo el camino correcto, pero no me sentía muy seguro. Me animaron Félix y José Luis, me voy. ¿Y te titulaste? Me titulé, pero no me titulé con Félix y José Luis como las personas que me hicieron el examen. Pero bueno que terminaste. Pero ¿no? Sí, lo terminé. Quiero que me recuerdes algún apodo que tengas. Pues de niño. ¿Cómo te dicen por qué? De niño. De niño, no sé, Tocho me decían de niño. Tocho. Y me dice la familia Tocho y algunos amigos. ¿Por qué Tocho? No sé, bueno, pues los problemas que tienen en ocasiones los niños para decir el nombre. Mi hermana Celeste no le podía decir Josefina o Yossi, le decía Tocha, se le quedó Tocha y nací yo y pues ahí viene el Tocho. Nada de otra cosa, nada. No. Más, ¿sí? Y pues después ya Buki. Buki. El Buki. Sí. El Buki sobre el Buki. ¿Quién te puso el Buki? Mirna Pineda, compañera de Telemax. Porque dice que estaba muy niño cuando empecé. Y pues sí, pesaba, diría el Chori Carmona. Sí. Cinturita 23, no era cinturita 23, pero 28, ¿no? Sí, en la mujer ese cero, ¿no? Delgadito, un niño, y dando noticias deportivas. Carita blanca. Entonces dijo, mira, pues si pareces un Buki, dijo, ¿no? Y pues me anunció como Buki. Okay. Como Buki. ¿Cuándo entraste a Telemax? Entré el 88 a los Juegos entraste? De Béisbol. ¿Cómo entraste? ¿Quién te llamó? ¿Quién te dijo, hey, ve con fulano? A ver, platícanos. Bueno, es que hay dos etapas. Tu incursión a Telemax y ya luego lo del béisbol, ¿no? Hay dos etapas. La del 88, cuando yo le pido a don Carlos Vázquez, bueno, le habla a mi papá, claro, y después platico con don Carlos y le digo, pues quisiera ver qué oportunidades hay. Uh-huh. Y don Carlos, pues no es tan fácil como ir a narrar, ¿no? Sí, claro. Estuve, digamos, siendo preparado, llevado por don Carlos en 1988 y después como de 2 meses finalmente ya me dio la oportunidad. Yo creo que también como que, mira, a mí me pasó eso, Pepe.
gente que se me acerca para pedir una oportunidad, pero no todos en realidad creo que tienen esa vocación, creo que quieren en realidad eso. Acuérdate que uno ya no haya ni para dónde tirarle, ¿no? En cierta edad, sí, en cierta edad. Y le buscas por aquí, por allá, por acá. Y a mí me ha tocado eso, gente que se me ha acercado. Sí, sí. Y uno de los que sí era en realidad esa su vocación, Guillermo Valencia. El Willy. Willy, ¿no? Entonces, así me le acerqué yo a don Carlos, yo creo, en aquel entonces. Y a lo mejor diría, pues voy a probar, ¿no? A ver qué tal. Uh-huh. Y sí, yo creo que les ayudé mucho en la cabina de transmisión. Sí. Con detallitos. De oyente. Pues, sí, así. Uh-huh. Pero aportando en el corte comercial, cositas así. A lo mejor ya dijo don Carlos, no, se me hace que sí. Te ganaste la confianza, ¿no? Pues te vieron aptitudes. Y fue cuando finalmente me... ¿Cuál fue tu primer juego que narraste? Fíjate que, claro que no narré. Bueno, simplemente que interviniste, ¿no? Que intervine. La primera vez que tengo idea, me pusieron el micrófono, don Carlos, sí, puso el micrófono, fue para decir cuánto estaba bateando Nelson Simmons, un pelotero de los Venados de Mazatlán, que andaba quemando la liga, andaba bateando como 400. Pero la primera vez que dijo, a ver, Oscar, pásale para acá. A ver, siéntate. Vamos, dinos tú la labor de Jaime Orozco, el que acaba de dejar. Era muy dado antes de que sacara labor, todo. Lanzó 6 entradas, 2 tercios, le pegaron 5 hits, le hicieron 3 carreras. Y di la labor de Jaime Orozco. Y me puse más nervioso que para que te cuenten. Te salió tartamudo, ¿eh? A lo mejor no recuerdo bien, sinceramente. Uh-huh. No era como ahora que te graban todo, que no había tantos aparatos. Claro. Pero la fecha, Pepe, ese es otro detalle. La fecha no te la pudiera decir, pero es muy fácil encontrarla. Porque eso fue un día antes de que Curt Schilling lanzara un juego sin hit ni carrera aquí en Hermosillo. Claro. Un día después de que yo hice esa intervención, no transmitimos el juego. Telemax pasaba 2 juegos de la serie, el primero y el último. Y para mala suerte de nosotros, el juego en el medio fue donde Curt Schilling lanzó juegos sin hit ni carrera. Fíjate. No. Por eso te digo, no sé qué fecha fue, no me la grabo. Pero es fácil encontrarla porque nomás veo qué día lanzó Schilling el sin hit y el día previo de Guten. Ok. ¿Y ya cuándo fue tu oportunidad que te brindó Telemax de narrar un juego? ¿Cuándo fuiste como tu titular? Fue a raíz de una enfermedad de José de Jesús Ruiz. Uh-huh. Se enfermó en el 92. Como Fernando Valenzuela, ¿sí? Febrero, marzo, y andaban buscando un suplente. Dieron uh-huh. oportunidad interna. Hubo gente sí. en Telemax que le dieron la oportunidad a ver si podía dar los deportes. Y Francisco Villalba, que estaba encargado en ese entonces del Departamento de Deportes, de los noticieros, Panchito Villalba, dijo, háblenle al muchacho del béisbol, al que está en el béisbol. Háblenle al Oscar. Villalba me buscaba en ocasiones en el estadio cuando iba a hacer entrevistas. Me pedía de favor que le hiciera yo las entrevistas con los peloteros. Y entonces puso mi nombre, Francisco Villalba, me hablaron y fui con Héctor Nevares a Telemax. Y Héctor me hizo la entrevista. Okay. Yo no conocí a Héctor Nevares, fíjate lo que son las cosas. Gerente de producción de Telemax. Lo había visto en el estadio, lo que habla bien de Héctor Nevares, lo había visto en el estadio. Yo creí que era de los que levantaban los cables, de los que guardaban el equipo y todo eso. Técnico, del staff. Porque eso lo veía haciendo en el estadio el Héctor Nevares, ¿no? Hacía de todo el Héctor Nevares. Entonces cuando llego a Telemax me lo encuentro, hola, ¿qué tal? No sabía que se llamaba Héctor, pero a mí me dijeron, ve con Héctor Nevares. Y entro con él y empiezo a platicar con él y entonces empiezo a razonar que él es el Héctor Nevares, de acuerdo a la plática. Fue que la administración de Víctor Mendoza como director, ¿no? De Víctor Mendoza, okay. Exacto. Te dieron la oportunidad ya en noticias, en deportes y en el béisbol. Quiero preguntarte esto. Don Carlos Vázquez Castro, pues obviamente traía ya una enfermedad, al rato se retira, pero hubo algo incómodo. Uh-huh. Entre la salida de don Carlos y la entrada tuya, uh-huh. ¿te afectó a ti en lo personal? Porque él te había brindado la oportunidad uh-huh. y de repente como que lo desbancas. Sí. O sea, digo, pues te lo pregunto algo... Es incómodo, claro. Que no, tú no los platiques, ¿no? Porque uh-huh. pues eso queda en la mente de uh-huh. mucha gente, ¿no? ¿Qué es pasó? Es incómodo, claro. Tristemente se vive ese tipo de detalles, ¿no? Cuando te están dando la oportunidad, pero resulta que es el lugar de otro, por supuesto, uh-huh. y es la persona que estaba... Era el cambio, el relevo generacional, ¿no? Uh-huh. Pero eso fue algo distinto, lo de don Carlos. Sí, por eso lo toco, para que tú no los comentes. ¿Qué pasó?
tan sencillo como que simplemente empezaron a darle juego a los tres. De hecho, yo seguí, cuando llegué a Telemax, yo seguí yendo nada más como comentarista. Sí. Pero si mal no recuerdo, don Carlos se ausentaba, se iba a Mexicali, a Tijuana, sí, con la familia. Sí, y ahí fue la primera vez que me dieron la oportunidad de narrar. Okay. O sea, ya fue, no fue cuestiones de la enfermedad de don Carlos, simplemente okay. Se fue, ya estaba en los comentarios y me pusieron a narrar juegos de béisbol. Okay. Y para ese entonces tenía el programa de béisbol al día, uh-huh. Que pues nos iba muy bien, sí. Y me relacionaban tanto con el béisbol, y sí, al rato me empezaron a dar más juego a mí. Uh-huh. Y pues sí, pudiera decir, sí, porque hubo un sentimiento por ahí, ¿no? O sea, que quedó ahí. Uh-huh. Por eso quería que me lo explicara. Definitivamente, ¿no? Sí, uh-huh. es un tanto incómodo. Y yo diría que es parte de la inexperiencia de uno. Sí. No sé, a lo mejor debí haber dicho, no voy a hacer eso. O sea, porque es muy fácil, Pepe, para el dueño de una empresa enviar a los, sí, sí, a los soldados a que combatan todo, ¿no? Yo siempre he pensado que hay muchos empresarios, uh-huh, que no desarrollan su labor como debe ser, uh-huh, en ese tipo de detalles. Uh-huh. No tiene que ser uno el que le comunique al colega cómo, claro, se van a hacer las cosas. Así es. Y como lo de don Carlos, las formas. ¿Cómo te diré? Eso es no lo se malo. Cuidaron formas. Y que sigue habiendo. Uh-huh. Y que sigue habiendo. El empresario no toma su lugar. Para eso le pagan lo que le pagan. Claro. Para comunicar ese tipo de decisiones. Y sí, sí, creo. Y no fue lo único que me tocó. Después hubo otro detalle igual, que le dicen a uno que comunique las decisiones que están tomando los de arriba. Uh-huh. Son detallitos, sí, que le pasaron a uno, y que sí, después dices, que les hubiera dicho que no, y que lo digan ellos, ¿no? Y que y ellos lo hubieran hubieran tomado esa decisión. Te han ofrecido la dirección de deportes de Telemax, no la has aceptado, uh-huh, nunca. ¿Por qué? Por esos detalles, yo creo. Uh-huh. Sí, es muy bonito, ¿no? No puedo decir que no. Sí es muy bonito, pero es una responsabilidad, Pepe, que yo siempre he dicho, no estoy para eso. Como, uh-huh, te decía temprano, tienes que saber cuáles son tus cualidades y tus limitaciones, hasta dónde puedes llegar, dónde te iría a afectar. Y yo siempre he dicho, como jefe no iba a poder. Como jefe, muy blando, creo yo. Uh-huh. Y yo les planteé eso cuando me ofrecieron la cuestión de deportes de Telemax, la dirección. Lo que me dijeron los directivos en ese entonces, pero eres un líder, es que ellos te siguen, no tienes que regañarlo, no tienes que decir nada, uh-huh, necesitamos nada más una persona que inspire respeto, básicamente, uh-huh, es lo que me estaban diciendo. Pero aún así, cuestión honorífica, nada más estuve ahí, ¿no? En realidad nunca recibí ningún sueldo de jefe, uh-huh, ni nada por el estilo. Y luego cuando me estaban animando, vino un recorte. Platícame. Vino un recorte. Platícame. ¿Cómo es posible? Yo no lo entiendo, no lo entendí, pero bueno, quiero que nos lo digas. De repente me dijeron que te querían correr, o te querías ir tú de Telemax. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, no me enteré. Si le pongo nombre, le pongo Sergio Rodríguez. No. ¿No? No, no, no. A lo mejor fricciones en la época de... ¿Qué año sería? ¿Supe que querías abandonar el barco? No, para nada. No, okay. No, nunca. Sí, y si abandonaría, si algún día abandono el barco, no va a ser, creo, por un detalle de ese tipo. Uh-huh. Le tengo mucho cariño, sinceramente, uh-huh, a esa empresa que ha cambiado, sí, de, sí, dueños, ha cambiado, ha pasado de directores, por un montón de directores. Pero la empresa en sí, Pepe, es la que me dio la gran oportunidad. No, es la que me puso, y es la que me puso a mí en el mapa, ¿no? El escaparate. Cuando yo empecé en Telemax, no había tanta penetración de televisoras. Ahora sí, ahora te puedes encontrar juegos del Águila de Veracruz, juegos de los Piratas de Campeche, aquí en Hermosillo. Sí, sí, en aquella época, no cualquier equipo transmitía sus juegos fuera de su territorio. Y Telemax le mandaba, no me acuerdo qué tantos estados de la República Mexicana, los juegos de los naranjeros, la programación. Entonces, fue lo que a mí, yo siempre he dicho, me ayudó mucho. Me puso, okay, en el mapa. Y yo
tuve muchas satisfacciones. Uno de ellos, el Toche Peláez. ¿Te acuerdas del Toche Peláez? Mario Toche Peláez. El Pulpo Remes, Fernando Remes. Que cuando los conocí, pues oye, estos eran los grandes de antes. Y se me acercan y me dicen, oye, te sigo ahí en Veracruz. El Toche Peláez me dijo en una ocasión, no te vayas a sentir mal, pero te pirateo en ocasiones información, porque yo tengo un programa los domingos y empiezo a sacar cosas y así, datos y todo. No, Toche, pues es un honor, ¿no? Sí. Detalles de ese tipo. Le tengo mucho, mucho cariño, respeto, cariño. A Telemax. Qué bueno. El que lo tenga, no, yo sinceramente nunca he pensado en salir. Y ponle que a lo mejor he pensado, pero una remota posibilidad por las responsabilidades en otros lados. Porque también no le quiero faltar al respeto a la empresa. Uh-huh. Sí trato de... Eres muy honesto. Trato, ando en todos lados, pero les trato de enviar material, sí, de donde ande. Eres responsable, pues, porque aunque te vayas a Phoenix durante casi 6 meses, uh-huh, la empresa te sigue pagando, ¿no? Uh-huh. Sí. Es compañero sindicalizado, pertenece al sindicato del STIR, uh-huh, de la radio y la televisión, sigues cotizando en el fondo del ahorro, uh-huh, o sea, la empresa te respeta, uh-huh, y te da tu lugar, pero más sin embargo tú dices, ¿sabes qué? Soy responsable y no nada más devengo el sueldo, sino también aporto, ¿no? Y yo entiendo que mañana o pasado puede llegar un director que diga, no me conviene. No me conviene Oscar Soria. Sí, sí, claro. No, 6 meses está, sale pagando y no nos da. Y lo voy a entender. O sea, para no, yo entiendo que estoy en una situación muy diferente, una situación pues incómoda a lo mejor para algunos, sí, directores. Y este ya está, como me han cambiado mucho de director. Ya el discurso lo tenía bien grabado, ¿no? Cada que me cambiaban de director, oye, pues mira, trabajo 6 meses al año allá y pasa esto y esto otro, con toda la confianza, dime si te conviene o no te conviene, pero no. Así está mi situación. Yo nada más, al primer director que le iba a aceptar que me dijera que no, era Nacho Blancarte, porque fue cuando yo empecé, cuando yo me fui para el otro lado. Uh-huh. Si Nacho me decía no, a lo mejor le hubiera aceptado, ok, sigo contigo. A lo mejor, ¿no? Okay. Tendría que poner cosas en la balanza. No, pero Nacho me dijo que andas, ¿qué me andas diciendo a mí? Vete, me dijo, no, ni te preocupes. Ya después es diferente porque yo ya lo planteé. Como cuando me fui a ESPN también. Sí, okay. Cuando me fui a ESPN también, era la época que yo vengo, oye, paso 6 meses allá, en Estados Unidos. Vengo para 6 meses y todavía ESPN me está jalando 4 meses, 3-4 meses. ¿No? Detalles de ese tipo que voy y le planteo a Beto Nevárez. Sí. A Beto Nevárez y le digo, Beto, así está mi situación, quisiera ver esto y esto otro. Y gracias a Dios hubo oportunidad. Bueno. Hubo oportunidad, entonces ya lo planteé. Si me hubiera dicho Beto que no, a lo mejor le digo que no a ESPN, claro, ¿no? Pero ya me dijeron que sí, ya el siguiente si me dice que no, ya me siento mejor, porque ya me puedo salir más tranquilo, ¿no? Okay. ¿Sabes qué? O me quedo, no sé, pero, uh-huh, pero sí he tenido que grabar algunos discursos para plantearle a los directores y no tengo queja, Pepe, de ninguno. Qué bueno. ¿Has recibido oportunidades después de Telemax, ESPN, Diamondbacks? ¿Alguna otra oportunidad que hayas recibido que no la sabemos? Hay, sí hay. Me daría pena, no me sentiría bien, uh-huh, hablar de quienes me han hablado. Me siento un poquito mal diciendo, mira, este me quiso llevar y le dije que no. Pero sí, sí ha habido. Sí ha habido tanto aquí como en Grandes Ligas, ¿no? En Grandes Ligas. Platícanos cómo se dio la oportunidad de irte a las Grandes Ligas. Ese paso tan grande que diste, ¿no? Uh-huh. Que muchos lo quisiéramos dar. Tú lo diste. Pues, ¿cómo fue esa decisión? ¿Cómo fue esa oportunidad? Bueno, yo el primer año de los Diamondbacks, viendo que todo el mundo estaba mandando su currículum, me animaron compañeros también. Fíjate, nunca pasó por mi mente mandar currículum a Diamondbacks cuando veía que estaban haciendo el equipo. Y guardo el video en mi casa de cuando se anunció, por ahí debe estar, ¿no? Yo sé que está en la casa, por ahí debe estar, de cuando anunciaron el nacimiento, la aprobación de Ligas Mayores para que naciera una nueva franquicia, para que naciera una franquicia en Arizona y una en Tampa. Yo di la noticia, me acuerdo, en Béisbol al Día. Me acuerdo haber visto los logotipos, te digo porque lo vi alguna vez en la casa, pero jamás pasó por mi mente. Yo creo que ni sabía dónde estaba Phoenix. Y cuando se acercaba la temporada de inicio, 97-98 Liga Mexicana del Pacífico, muchos colegas estaban en que están mandando solicitud. Pues yo mandé la mía, pero
si sale, qué bueno, si no, ni modo. Y no pasó nada. Pero al segundo año vinieron ellos. Y mi jefe en ese entonces fue Richard Sainz, que vino a un juego de Liga Mexicana del Pacífico previo a un juego de los Tomateros de Culiacán contra Naranjeros. ¿Cómo está ligado el equipo Tomateros a mis sucesos, ¿no? Sí, sí. Como te decía lo de Jaime Orozco, sí, sí. El juego de Curchiri, el primer juego que tiraste, que fue con Culiacán. Uh-huh. Y previo a un juego de Culiacán Hermosillo, se me acerca esta persona y me dice, oye, quisiera hablar contigo por la posibilidad de, ¿no? De ir para allá. Hablamos después del juego, ¿no? Hablamos después del juego. Yo quería, se acabó corriendo. Yo quería que se fuera el juego en 2 horas, ¿no? En 1 hora, que se suspendiera por lluvia y algo así. Y sí, hablamos después del juego y pues empezamos, ¿no? Se dio la invitación. No era tan sencillo como que te invito y narras. Ya rápido. Fue un proceso, la cuestión de la visa de trabajo, ¿no? Claro. Okay. Todo el papeleo. En realidad, bien a trabajar en nómina y todo, de los Diamondbacks no empecé el día inaugural, porque no había llegado la visa de trabajo. Yo iba para allá y todo, pero oficialmente no estaba adentro. Okay. Llegó hasta junio, más o menos, junio del 99, mayo, junio del 99. Igual, pero por lo mismo, muchas emociones, ¿no? El día que te lo comunican, el día que llega la visa de trabajo, el día que tramite tu primer juego, ¿no? ¿Y cuánto te pagaron? ¿Cómo llegaste a la negociación? A ¿cuánto? ¿Los dólares? Pues ya ganan 2 pesos, eran dólares. ¿Cuánto? Como el jugador, ¿no? Que lo llevan a un equipo. ¿Cuánto es el contrato? No tanto como el sindicato de trabajadores de la industria de la radio y la televisión. ¿Cuántos millones, pues, digo? ¿Por cuántos años tienes el contrato? El primer contrato que me dieron fue por, creo que 5 años. ¿4 o 5 años? Okay. Si mal no recuerdo. Y después he estado firmando de 2, de 3 años. ¿Cuánto empezaste a ganar? ¿Cuál fue tu primer sueldo allá? Yo creo que era más o menos como el triple o 4 veces más de lo que ganaba aquí. ¿Cuánto? Más o menos. Una buena cantidad. Claro, o 5 veces más. No, porque te miles conozco. De dólares, vas, miles a de dólares. Vas a creer que lo reporte. Bueno, no te voy a preguntar cuánto ganas ahora, ¿no? Por supuesto, ¿no? Compartimos cifras y... ¿Sí? Compartimos más, cifras aquí. Ponle aquí. Un diezmo, ¿no? Más que deje aquí. ¿Te va bien? ¿Ganas bien? ¿Vale la pena? ¿Valió la pena? Sí, definitivamente. Totalmente. Sí. ¿Cuántos incluso años llevas ahorita ya en... En Arizona, 14. ¿14 años? 14 años. Ok. Sí, sí, sí. ¿Con visa de trabajo, ya con nacionalidad? No, ¿qué? Ya con residencia, ¿ya? Todavía no ciudadanía, okay. Pero pues 2 de mis niños nacieron allá. Claro. Ya tarde que temprano, si todo sale bien, estaremos con la ciudadanía, pero ahorita es pura residencia. Uh-huh. 14 años por allá, primero visas de trabajo. Uh-huh. Y siempre las cuestiones legales, poquito tediosas, te quitan tiempo, pero pues tienes que hacerlo, ¿no? Uh-huh. Platícanos, ahora, lado personal, ¿eras noviero? No, para nada, ¿no? ¿Cuántas novias tuviste? Yo creo que ni una, más que una. ¡Ni una! Yo creo que... Yo no te conocí dos. Fíjate que... Yo creo que, pues es parte a lo mejor de lo mismo que te decía hace rato, un poco tímido. Sí. Un poco tímido en el estudio y en el béisbol. Me entretenía a lo mejor tanto el juego del béisbol que no. Estás no en el béisbol y pasaban las mujeres ni las veías por ver la pelota, ¿no? No, pues trato de ser sincero, ¿no? Trato de ser sincero. No, 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 no. Nunca hasta. ¿Ni una novia entonces? No, hasta la que fue nuestra esposa. Y es hasta la fecha. Bienvenida Aguilar. Bienvenida Aguilar. Preciado. Preciado. ¿Cuántos años de casado? Son 17, casi 18. 17 años. Uh-huh. Excelente comunicadora. Excelente comunicadora. Me acuerdo, en el INEGI trabajaba, ¿no? También en el INEGI. Sí. Exacto, sí. ¿Ya no sí. trabaja ahorita? ¿Ya no está trabajando? Ven. No, de esas cuestiones, siempre hay decisiones difíciles. ¿Sí? Esa ¿Cómo fue esa decisión? Pues porque ya estaba allá en el otro lado. Uh-huh. Pues poniendo en la balanza, o sea, por encima de todo... ¿Qué pasó? Matrimonio, trabajo. Uh-huh. Y tomamos el riesgo, no la decisión, el riesgo, pues salte de trabajar, ¿no? Uh-huh. A ver cómo nos va. Y resultó.
y pues ahí como se puede, pero sí, gracias a Dios resultó bien. ¿Cuándo te casaste? ¿Cuál fue tu fecha de matrimonio? 6 de octubre del 95. La recuerdo muy bien. Qué bueno, sí. Me acuerdo, yo también le grabé su boda, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? Sí, ahí la tengo. ¿Cuántos hijos tienes ahorita? Tres hijos. ¿Quiénes son? Ese Paula Bienvenida, la mayor. ¿Qué edad tienes? Tiene 12. Ese Oscar Gilberto, que tiene 7. Y María Nicole, que tiene 2. El pilón. ¿Al de 7 fue el que vimos lanzar ahora en la serie El Caribe? En la serie El Caribe, Oscar Gilberto. Sí. Ahí estuvo. Platícanos de las series del Caribe. ¿A cuántas series del Caribe ha sido? Tendría que hacer la suma así rápido. Sí. Pero yo creo que son unas 15, Pepe. 15 más o menos. Por ahí debe estar, entre 12 y 15 series del Caribe. ¿La mayor satisfacción de ellas cuál ha sido? De todas las de las 15. Otra vez Culiacán. Fue algo muy especial. Acuérdate que México no ganaba muy seguido la Serie del Caribe. Ganó el 76, ganó el 86 y yo empecé a trabajar el 88 en esto. Y mi primera Serie del Caribe, pues porque fue en Hermosillo la del 92, que estuvieron cerca de ganar. La del 93 estuvieron lejos de ganar. La del 94 fui a transmitir para radio y no ganaron ni uno. La del 95 fui a transmitir para radio y ganaron hasta el último día. Okay. Perdieron 5. Entonces me tocó narrar 11 derrotas consecutivas de México. Para toda la República Mexicana, las 11 derrotas. Y cuando llega el 96, el equipo no era nada del otro mundo. Uh-huh. Los Tomateros de 1996 era un equipo que no tenía gran cosa, pero que gana la Serie del Caribe. Entonces, no había muchos mexicanos en el estadio, de los medios de comunicación, por lo que a uno lo felicitaban como si fuera el que hubiera pegado el batazo de hit ganador, ¿no? Uh-huh. Fue muy bonito, y porque estaba transmitiendo para México el título de una Serie del Caribe, la primera que me tocaba a mí, uh-huh, y la primera en 10 años, ¿no? Órale. Entonces, en Series del Caribe diría que esa fue muy emocionante, y claro, las series con ESPN, porque le metían una inversión, el presupuesto de tal magnitud que se llevaban a Candy Maldonado, a Carlos Baerga, que se llevaban a todo un equipo. Eran y le invertían y bien. Entonces eran unas producciones muy bonitas, ¿no? ¿Y la del 95 cuando fuimos a Puerto Rico? ¿La recuerdas? Pues esa es una de las que, si te acuerdas, Team, ¿no? ¿Te acuerdas? Si recuerdas, Pepe, pues esas son 5 derrotas seguidas que tenía México. Acuérdate que perdieron los 5 primeros y el último lo ganaron. Y hasta yo tomé, yo creo que unos 5 o 6 vasos de cerveza. Sí. Si no es que 7. Toma, y con 2 ya estaba, ya te imaginarás. Entonces nos amanecimos enfrente del hotel. Sí, había algunos peloteros, no digo nombres, pero uno de ellos, yo por lo menos me fui a bañar. Ajá. ¿No? Para que se me bajara un poquito la borrachera y demás, y pues dar un mejor aspecto. Pero uno de ellos, un coach, no digo nombres, pero imagínenselo, no te daba lástima. Ya sé. Porque volamos al día siguiente, pues. Sí, sí. O sea, el viaje de regreso en el avión, pues este personaje, híjole, yo creo que nadie quería ser su vecino, ¿no? Lo recuerdo muy bien. Platícame ahorita sobre tu esposa. ¿Qué te enamoró de ella? ¿Y a ella qué le enamoró de ti? Pues no sé qué le enamoró a ella de mí, pero pues sí, algo, ¿no? Lo debes de saber, platícanos, dime, confidencia. No, pues yo creo que siempre hubo... ¿Qué le gustó de ti? Pues, no ver, tengo idea, Pepe, para mí me gustó cabello, todo de ella, la voz, ¿no? Los ojos. El peinadito de la primaria, de ella, Chori Carmona. Ya era muy flaco, ¿no? Cinturita 23, ¿cómo he sacado el Chori Carmona? Pero una vez que me vio salir con ella del canal y con una amiga de mi hoy esposa, el Churi me hizo una carrilla. Sí, de a dos. ¿Qué es lo que le atrae del muchacho? ¿Es el peinadito de la primaria o la cinturita 23? Y no sé si éramos novios ya, ¿no? Pero pues qué pena, ¿no? La carrilla del Churi Carmona. Y platícame, ¿cómo la ligaste? Si eres tan tímido. Pues no tuviste sé, ni una novia. ¿Cómo le llegaste? ¿Cómo le agarraste la mano? Pues diría que es parte a lo mejor de esa química que existe en ocasiones, que te das cuenta de que hay, de que hay, que encuentras la persona que está para ti, de mi parte, ¿no? Uh-huh. De mi parte. ¿Dónde la conociste? La conocí, me la presentaron.
me la presentaron. ¿Quién? Mireida Rosas. Mireida, de Telemax. De Telemax, sí, exacto. Mireida era conocida de ella. Ajá. El caso es que hubo una muy bonita comunicación, una plática que, pues, yo sin plática. Y salían las palabras. Ajá. Entonces, sí, todo se surgió bien y hicimos una bonita amistad. Le gustaba el béisbol, a su papá le fascinaba el béisbol, sus 5 hermanos, porque nada más tiene hermanos, a todos les gusta el béisbol. Sí, sí, total, que a lo mejor y por ahí hasta ayudó, ¿no? El tema. Okay. ¿Cuánto tiempo duraste de novio? Duramos un año, casi 2 años. ¿Dos años? Casi 2 años. Más o menos, 1 año, 9 meses. ¿Qué te decidió casarte con ella? No sé, fíjate, pero obviamente me agradaba mucho. Sí, claro. Me agradaba demasiado y... Todavía. Y a lo mejor el hecho, sí, todavía, por supuesto. Eso. De ahora más. Eso. Y que no quieres separarte de esa persona, que no puedes estar ni un segundo alejado de ella, ¿no? Claro. Sí, sí. Como que se empieza a dar... naturalito, ¿no? Uh-huh. Naturalito, ninguna presión. Y al contrario. ¿Qué le enamoró de ti? Digo, algo te pues no dicho, sé. Algo. No tengo ni la menor idea, ¿no? Sí. Yo hasta la fecha le digo, veo las fotos y todo. Oye, vino más, qué pareja tan dispareja, ¿no? Pero bueno. Okay. Ahí pregúntaselo a ella, no sé, pero. Sí, también tengo una plática pendiente con ella y no te preocupes. Platícanos de tu jugador preferido. ¿Quién es? En la niñez, David Concepción y Johnny Bench. De la máquina roja. De la máquina roja. ¿Y catcher? Y catcher. Johnny Bench. Y ya una vez visto más béisbol, hasta la fecha yo siempre he dicho que mi favorito era Ken Griffey Jr. Ken Griffey. De los Marineros de Seattle. Okay. Uh-huh. ¿Y de los mexicanos? ¿Quiénes te atraen? ¿Quiénes te gustaban? ¿Y quiénes te gustan hoy? Es difícil ya ese terreno cuando entro. En toda forma, obviamente, nadie va a superar a don Héctor Espino, aunque lo vi poco. Aunque lo vi poco, pero lo que he captado de por aquí, de por allá, y que estoy en Hermosillo. Sí. Yo siempre lo he dicho, no. Si hay una fecha que me hubiera gustado vivir es la de don Héctor Espino. Porque hablan de una manera de don Héctor. Sí, claro, en Hermosillo. Uh-huh. Yo lo vi, pero muy poco. Y sí le vi jonrones. Sí le vi jonrones. Pero los que cuentan, los hermosillenses, de don Héctor. Sí. No. Parece que no se perdían ni un turno de don Héctor Espino. Y te digo, y los números ahí están. Claro. Por eso no es nada más lo que hablan de él. Porque ocurre eso, con muchos casos de peloteros. Hablan maravillas de él. No, fulanito de tal fildeaba, pegaba y todo. Y luego ves sus estadísticas. Pues... Se me hace que vieron 2 juegos que lo convenció a esta persona y se enamoraron por esos 2 juegos, pero no vieron los demás. Pero don Héctor, las estadísticas ahí están. Por eso yo siempre he dicho, si y casi y estuviera, me quedé a unos 15 años, se les hubieran casado más temprano mis papás y me hubiera tocado ver a don Héctor Espino su gran carrera, ¿no? ¿De la actualidad hay alguno que te guste tanto en grandes ligas como en Liga Mexicana? ¿A quién admiras? Difícil, ¿a quién respetas? Es difícil, admiro a muchos. No me lo veas como cronista, dímelo como ese es el persona, detalle, como ser humano, ¿no? Tengo la oportunidad de ver, ¿no? El sacrificio de los peloteros. Ay, es difícil. Obviamente, de lo reciente, Vinicio Castilla merece un respeto muy especial. ¿Fernando Valenzuela? Fernando Valenzuela. Es que Fernando, pues no hay un pelotero, a lo mejor un atleta mexicano, que haya provocado más nacimiento de seguidores a ese deporte. No creo que Hugo Sánchez haya provocado tantos aficionados que siguieran el fútbol porque había otros. Sí, claro. Y es un país futbolero. Julio César Chávez, tantos seguidores del boxeo. Yo digo, una opinión muy personal, que Fernando provocó el nacimiento de muchísimos aficionados al béisbol, ¿no? Sí, sí, claro. La historia de él es fascinante. Coincido contigo. La historia de él es muy, 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 muy bonita, la de Fernando Valenzuela, que triunfó en el poderoso país de los Estados Unidos y que tuvo haciendo fila para conseguir un autógrafo de él en la Casa Blanca, no solo al presidente, bueno, el presidente de los Estados Unidos no, pero sí todo su gabinete, ¿no? De los Estados Unidos haciendo fila para conseguir la firma de ese jovencito de 21 o 22 años de edad, ¿no? Conoces ahora en la actualidad muchos estadios, tanto en México como en Estados Unidos. ¿Cuál es el mejor para ti? ¿El mejor estadio de béisbol? Me gusta mucho el de Phoenix.
No es porque sea la casa donde estoy más seguido, pero me fascina ese estadio, está muy bonito. Han trabajado, y es un estadio viejo, y es un estadio de, de 15, 16 años, pero se mantiene muy bien. Fuera de ese estadio, me gusta mucho transmitir un juego en San Francisco de día, por el clima, por el paisaje precioso, la bahía, y demás. No, claro. Te sientes muy bien. Me fascina San Diego, el estadio de San Diego. He tenido la fortuna. ¿Y el estadio Nuevo Sonora ahora? El estadio está precioso. ¿Sí? ¿Con quién lo comparas? Es que es una especie de estadio de grandes ligas, pero en pequeño. Los, como por ejemplo los estadios de AAA, los estadios de entrenamiento de la Liga de la Toronja y la Liga del Cactus. Es un tremendo estadio ese, Pepe. El Estadio Sonora es una maravilla de estadio. Está muy por encima de los demás. Lo que es en sí el escenario. Está el cariño del Héctor Espino, está la comodidad de lo céntrico que es el Héctor Espino, pero la obra... ¿Qué quisieras que pasara con el Héctor Espino? Digo, ¿lo quieren demoler o no sé qué van a hacer? ¿A ti qué te gustaría? Esa nostalgia, ese sentimiento, ¿verdad? Mira, diría, ojalá y siguiera de pie toda la vida. Hay unas imágenes que andan por internet de una entrevista que yo le hice a don Héctor. No hay mucho material de don Héctor Espino. Material de don Héctor Espino. Y creo que es de lo poco que anda en internet, que yo guardé de las entrevistas que le hice a don Héctor. Hay una donde dice don Héctor, le digo, mejor momento en tu vida, ¿no? Don Héctor Espino, pues cuando le pusieron el nombre a este estadio, ¿no? Y digo, ay, es nuestra máxima figura, es el idolazo, el plus. Es el que le dio a los hermosillenses el orgullo, ¿no? En esa época donde ahora la tienen los obregonenses. En aquel entonces eran los hermosillenses, el orgullo de Héctor Espino, del y digo, ay, si lo tumban, no me quite el sueño, no voy a decir que me quite el sueño, trato de ser muy honesto contigo, Pepe, no, si lo tumban, que sea por el bien de la comunidad, no podemos también, nada más por ese tipo de cuestiones románticas, ¿no?, caer en esos detalles. Me gustaría que lo dejaran tal como está, que lo siguieran renovando, pero entiendo que es, a lo mejor sería una fuerte inversión, que no valdría la pena por la cuestión económica. Por otro lado está el romanticismo, pero te digo, ay, me acuerdo, y llevo la amistad con doña Carmen, esposa de don Héctor, y pues entenderás que para ellos ha sido difícil ver cómo va a dejar de ser casa de los naranjeros, ¿no? Para muchos, ¿no? Platícame anécdotas que hayas tenido como locutor ya, como cronista, aquí en Hermosillo o en algún otro estadio, que te hayan pasado momentos embarazosos, le decimos, ¿no? Hay muchos. A ver, hay 3-4 que alguna vez relaté en la revista Voces. Sí. Voces, sí. El sindicato. Periódico, hoy revista, ¿no? Tomé aquellas participaciones para más o menos narrar pasajes embarazosos, anécdotas buenas. Son difíciles. Algo rapidito, ser, una o dos nada más, ¿no? Pepe, el típico. El video pornográfico en la transmisión del béisbol infantil. En una transmisión de béisbol en Telemax, de béisbol infantil, aparece una escena pornográfica. Del periódico El Imparcial, ¿no? Del periódico El Imparcial. Imagínate que. Narrando tú. Narrando yo, viendo la imagen. Lo pude superar. Claro. Yo no sé si exista la grabación. No, pues obviamente. ¿Te gritaban en la calle? ¿Te decían algo? No, la para gente, nada. No, okay. No sé si exista, pero no puede existir, porque de hecho nunca salió al aire lo que yo dije cuando estaba la imagen. Porque cuando salió la imagen, pues yo ya no aparecí para nada. Sí, me cortaron porque, pues por obvias razones. Yo seguí narrando y yo estoy seguro que seguí narrando normal, como si nada hubiera visto. Pero sí, lo que vino en aquellos días. Todo lo que se comentaba. Claro, lo vivimos. Fue muy difícil, Pepe. Ese fue muy difícil. Pues están narrando béisbol infantil y de repente aparece una imagen pornográfica, pues imagínate. Y es, ¿no?, nuestra empresa. Yo vuelvo, repito, le tengo un imagen, cariño, reputación, ¿no? Claro. Un cariño a la empresa tremenda, ¿no? ¿Alguna otra? Pues algo chusco que te haya pasado. Pelotazo, no sé. Una vez agarré un foul que abolló
aquí la argolla, la enchuecó y no la quise reparar. Tomé un elevado, un batazo de Luis González ahí en la cabina de los Diamondbacks. Chusco, otras se me han caído, otras les he sacado la vuelta porque entran muchas. Y de este, pero esta sí me acuerdo que la atrapé, ¿no? Hubo una cuando le quitaron un juego en la mesa a los Naranjeros de Hermosillo, que creyeron que yo le había dado el tip a los Tomateros de Culiacán. También los Tomateros. ¿Tu esposa es de Culiacán? No, de este, no tengo una, no, no tengo ninguna relación. No, claro, pero fíjate cómo se han dado las cosas, ¿no? Sí, para estar Culiacán siempre en el mapa. Y ganaron el juego los Naranjeros de Hermosillo. Pero lo protestaron los Tomateros de Culiacán. Y como yo le había comunicado a don Carlos, fuera de micrófono, oiga, don Carlos, se me hace que los Naranjeros ya están utilizando al séptimo extranjero, cuando nada más empleaban 6. Se podía tener 7 en nómina, pero nada más podías jugar con 6. Y emplearon al séptimo. Bueno, para no hacer más muy largo este cuento, al final ganaron los Naranjeros y lo perdieron en la mesa los Naranjeros. Claro, por haber metido un jugador de más. Por haber metido un pelotero extra. Y por haberlo dicho tú. Pues no, pues creyeron que yo lo había dicho. Era la época que trabajaba, también no solo estudiaba, sino trabajaba como auxiliar contable en la Universidad del Noroeste, y me habla don Carlos Vázquez. Oye, Óscar, dime la verdad, ¿no le dijiste tú nada a los Tomateros de Culiacán? No, don Carlos. No, se lo juro. Pero yo platiqué con el pelotero que lo descubrió, que era Mike Browning, un extranjero relevista de los Tomateros, y él me contó de que una vez a él le pasó. Como era el cerrador, el último que va a entrar a un partido, ya no va, un manager ya no va a hacer cambios, es lo que es en un escenario ideal, después de meter a su cerrador, a su pitcher de novena entrada, ya, es el último cambio. Y Brownie le tocó una vez que iba ganando su equipo por 1-2 carreras y se fue a calentar y le dijo a su manager, no, pero ¿por qué no estamos ganando por 1-2? Es el momento para que entre. No, es que ya usé 6 extranjeros. ¿Cómo que ya 6 extranjeros? Es una regla. Y dice Browning, me comentaron en aquella ocasión, desde ese momento yo siempre me puse a seguir los extranjeros de nosotros y los extranjeros del equipo rival, los míos para saber si iba a calentar, los del rival para ver si podía ayudar por esa vía. Ahora es más difícil porque ya hay dominicanos, puertorriqueños y una estadounidense se puede confundir en los extranjeros. Pero antes, Pepe, eran puros estadounidenses, extranjeros de Liga Mexicana del Pacífico. Okay. Muy buenas anécdotas. ¿Bailas? ¿Cantas? ¿Qué haces aparte de narrar béisbol? A ver, cuéntanos. Me encantaría. Yo creo que es una de las cosas de los sueños, cantar. No sé cantar. No, ni karaoke, nada. No te mereces. Pero sí me gustaría. ¿Sí? Te digo, admiro a los cantantes. Pues tienes voz ya, ¿no? No, pero yo creo, Pepe no es... No, pues ya lo he intentado. Desafinadísimo, ¿no? ¿No cantas? ¿No bailas? Lo intento, por lo menos lo intento. Ajá. No, ¿qué música te gusta? De todo, ¿sí? De todo, soy un super fan. ¿Sabes de qué me fascina, Pepe? Por ejemplo, pero por la que se escuchaba en el estadio de béisbol, las cumbias. Las de. La brisa. De Estación la Corral. La concentración. Quiero recordar este grupo, Laberinto. Una vez, en un juego de playoff que tú debiste haber ido, en el 90-91. Cuando los Potros le pegaron 3 jonrones a los Yaquis de Obregón. ¿Te acuerdas? 90-91. No lo recuerdo. Fuimos a transmitir. Sí. Fuimos a transmitir. Y que tocó Laberinto en vivo en el estadio Tomás Oros Gaitán. Sí. No. Yo siempre dije, es parte a lo mejor de lo que, por mi gusto por ese tipo de música, porque le escuchaba en el estadio, ese ambientazo, música bonita. Pero te digo, me gusta también las románticas, rock. No soy de un solo género, ¿no? ¿Qué, tu artista preferido? No, creo que tenga uno. ¿Hombre, mujer? No hay uno así que tú digas, veo todas las películas de este artista. No creo que tenga uno. ¿Tu película favorita? Me acuerdo que me gustó mucho El Fugitivo de Harrison Ford. El Fugitivo, me acuerdo que me gustó mucho. Me fascina el cine mexicano, lo que se ha hecho en los últimos años. Del cine mexicano, trato de comprar las películas. ¿El Chovy Ochoa? El Chovy. Buen amigo. Sí, el Chovy. Que estuvo en Telemás con nosotros. Qué emoción, ¿no? Qué emoción verlo triunfar al Chovy Ochoa, actuar como lo hace, ¿no? Claro.
¿Algún actor, actriz que admires? Pues Harrison Ford, pudiera decir. Te digo, pero es que no hay uno en especial. No. Soy un fan en general del mercado ese, ¿no? Ok. Platícame, ¿qué haces cuando no narras béisbol? ¿Qué haces? ¿Cómo es tu vida? Me fascina mucho meterme a ver documentales. De todo. Documentales. Me atrapó. Soy no muy fan de la televisión. Okay. No soy fan de la televisión. No veo novelas. No veo series. No. Béisbol casi no veo. O sea, sigo más que todo los resúmenes. Okay, resúmenes, sí. ¿No? Sí. Pero me atrapó una serie de Pablo Escobar. Uh-huh. El capo, cártel, ¿no? De el cártel de allá de Colombia. Cártel de Medellín. Sí. Cártel de Medellín. Y me fascinó, ¿no? Y te digo, y empecé a seguir la serie en internet. Yo creo que en los últimos 5 o 7 años que he visto de principio a fin, ¿no? Uh-huh. No soy un super fan. Me gusta mucho ver reportajes, la historia. Me gusta mucho la historia. Uh-huh. ¿Juegas con tus niños? ¿Cómo es la convivencia con ellos? ¿Qué haces? Uh-huh. ¿Juegas al béisbol con ellos? ¿Qué haces? Platícanos. Pues sí, no siempre están contigo, ¿no? Sí, y también acuérdate que también, por más que uno le intente de jugar con ellos, ya están muy en su mundo, aislados, en sus maquinitas y demás. Uh-huh. No es fácil, ¿no? Pero sí, trato de convivir jugando con ellos, ¿no? ¿A qué juegas? Pues a mi niña le hago la lucha, ni modo, hay que darle tiempo. Le gustó el ajedrez a la mayor. Ah, sí, okay. Y pues ahí le intento. ¿No juega béisbol? El niño sí también. Ella no. Pero me pasa algo, por alguna razón, fíjate, a propósito de esto de jugar con los niños, ajedrez, no los dejo ganar. Me dice mi esposa en ocasiones, qué malo, qué te cuesta dejarlos ganar. Pero yo me acuerdo, jugaba mucho con mi papá las damas. Damas. Y también como que no me dejaba ganar. Ajá. No me dejaba ganar, pero como que eso te hace pensar más, ¿no? Sí, claro. Eso te hace desarrollarte y... ¿Por qué no puedes? Un reto. O sea. Y me acuerdo que en el canal, pues se me dio eso. A lo mejor porque competía mucho con mi papá y era muy bueno para las damas. En el canal, el mero mero en las damas era el Julio Salas. Sí, era el Julio Salas. Galindo. Y nos dábamos muy buenos agarres Julio. El Julio y yo, ¿no? Te digo, pero es lo padre, es lo bueno, ¿no? A lo mejor debería dejar ganar. Sí la dejo ganar una que otra vez, pero la mayoría de las veces sí trato de ganarle, ¿no? Recordando a mi papá, ¿no? Y se burlaba mi papá de mí. Yo no me burlo. Sí, ¿no? Okay. ¿Cómo ves las reglas nuevas que vienen para la Liga Mexicana ahora? ¿Le va a beneficiar el béisbol o tu punto de vista? Justo de eso estaba hablando en una columna que escribía hoy. Desde hace rato se está haciendo eso. Está bien. ¿Cuál va a ser el gane de esto, de las reglas nuevas en el béisbol? Lo que pasa es que el béisbol es difícil encontrar un deporte más lento, con más tiempos muertos que el béisbol. Es un segundo de pichada y 12 segundos, si bien nos va, se implementan las reglas para que venga el siguiente lanzamiento. Pero en realidad son 16, 20 segundos, claro. Y cuando hay gente en base son más. Entonces ponte a ver... Si haces un lanzamiento y esperas 20 segundos, ¿cuánta acción hay en un juego? Hay muy poca acción. Claro. Por eso te digo, todo esto es en pro de mejorar el espectáculo. ¿Un juego cuánto dura aproximadamente? 3 horas. ¿Y con esto cuánto va a durar? En Liga Mexicana del Pacífico te diría que un juego promedio dura unas 3 horas 10. A lo mejor dura 3 horas. ¿Y con las nuevas reglas cuánto se piensa que puede durar un juego? A lo mejor le pueden bajar unos 5 minutos. En promedio, no es mucho, ¿no? Pues, quería escucharlo de ti, mira, es que, en lo que comentaba, en grandes ligas, por ejemplo, un tiempo promedio para irte a corte comercial es 1.45. Se acaba la entrada, 1.45 para el siguiente turno. Cuando hay transmisión nacional, la televisora te dice, dame 2.25. Son 40 segundos. Son 40 segundos por cada media entrada, ¿no? Si te vas y sumas partes altas y partes bajas, son como 6 minutos más o menos. Okay. Lo que está demorándose el juego, ¿no? Entonces, si no hay televisión nacional, son 6 minutos. Más corto. Yo diría más o menos, le van a bajar unos 5 minutos, que es mucho, Pepe.
bajarle 5 minutos a un juego es mucho. Estoy hablando en promedio, ¿no? Sí, claro. Oye, pero yo esperaba más, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tú que sabes y que conoces, pues sabes cuál es la realidad. ¿Eres ambicioso? ¿Tienes una bonita casa? ¿Tienes muchos carros? ¿Qué haces? ¿En qué inviertes tu dinero? En la familia. ¿En la familia? En la familia. ¿Qué haces? ¿Viajas? ¿En qué gastas? Básicamente. ¿Viajar? No sé si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. Uh-huh. Entiendo que puede haber un mal mensaje. Claro. Uh-huh. Dar tantas comodidades, tantos viajes. Sí. Lo entiendo, Pepe, lo entiendo. Pero no existe, creo, un libro... método, el buen padre, el mal padre. Exacto, que tú digas el 100% de lo que se conduzcan por este camino van a tener el éxito que ellos quieren. Es, yo creo, mi gran sueño, que mis hijos sean personas de bien. Más que yo buscar algo más y todo, es mi máximo sueño. Yo, por ejemplo, veo a mi mamá con todas sus preocupaciones y todo. Le digo, pero te fue muy bien con los hijos, ¿no? No por mí, ¿no? Pero sí, mis hermanas, todos. muy buenas. Muy buenas personas, muy buenas madres de familia, sí, sí. Esposas, hijas. Uh-huh. Oye, qué padre, qué bien. Eso yo creo que es lo que más me gustaría. Y te digo, estoy haciendo mal o no lo estoy haciendo tan bien, necesito combinar más, pero en eso es en lo que más pudiera decir gasto mi dinero, en la familia y en paseos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son tus proyectos ahorita a futuro? ¿Cómo te ves de aquí a 5, en 10 años? ¿Cómo se ve Oscar Soria? Pues espero igual que ahora. ¿Cómo quisieras verte? Yo no me puedo quejar. Gracias a Dios estoy viviendo un sueño. Uh-huh. Es algo maravilloso. No sé qué tanto vaya a durar. Uh-huh. Hasta con menos de lo que tengo ahorita me conformo. No pudiera decir quisiera llegar todavía aquí y allá. Porque Pepe es una maravilla. El estar todos los días, o de los 365 días del año, estar unos 240, 250 días preparándote para un juego de béisbol, para narrar un juego de béisbol. Okay. Y luego, 150 es lo que me toca de grandes ligas, de los 160. ¿La memoria cómo está? ¿Bien? Más o menos. Sí, digo, mis respetos para esta memoria. No, pero una de mis... nuevas vías, formas para prepararme para los juegos es no dejárselo todo a la memoria. Agarro muchos apuntes, tomo muchos apuntes. Uh-huh. Trato de ir preparado al juego con apuntes porque me traiciona la memoria. Ajá, ok. Uh-huh. A veces se dice, se piensa, se comenta, ya sabes, cuando estamos viendo el béisbol, ve qué mentiroso el locutor. Uh-huh. Ni pasó eso. O cuentas de una manera, pero en ese momento te olvidó. Pero a veces te lo creemos, ¿no? Uh-huh. ¿Te ha pasado a ti de repente que estás narrando algo, te acordaste de algo y son mentiras? Digo, decían mucho del mago Cepiendo, me acuerdo mucho de eso. No. Y como ni lo vivimos, pues ni sabemos, ¿no? A lo mejor y me pasó algo, pero insignificante, ¿no? Okay. Diría. Okay. Y sí, me he equivocado, por supuesto que me he equivocado, ¿no? Sí. Pero nada... ¿Que cambie el ritmo de un juego? No, creo que no. tenemos unos... 7, 8 años trabajando con Humberto Sáiz en las transmisiones de la Liga Mexicana del Pacífico. Lobito. Humberto, el Lobito Sáiz, uno de los grandes umpires. Sí, mejor. Y le he aprendido 2, 3 cosas al Lobito muy buenas, muy interesantes. Es un gran compañero de trabajo. Sí, es una persona que yo admiro mucho en lo que hizo en el campo y lo que está haciendo ahora en la cabina. Y una de las cosas que me dice Lobito es, por ejemplo, en su profesión, los umpires ya ves como un ejercicio común en nuestro país, y no nada más en nuestro país, es criticar al juez, criticar al umpire, criticar al árbitro, se equivocó el árbitro, y ahora que tenemos cámaras en alta definición con 8, 7, no sé, 10 ángulos para la misma jugada, es muy fácil ver el error del árbitro. Entonces, a pesar de todo eso, en el campo de juego el pelotero nos está dando cuenta y dice Lobito, no, yo no me sé todas las reglas, yo sé que me equivoco mucho, pero por alguna razón, dice Lobito, me creen. Sí. Por alguna razón me creen. Uh-huh. Lo que yo les diga, me lo creen. Y a mí me pasa algo de eso. Sí, no sé qué, por qué exactamente. Tiene mucha credibilidad. Pero no he encontrado tan... Si los he encontrado son muy pocos, pero viendo cómo es este negocio, sí. Viendo cómo es este deporte, de tantos expertos, de tantos conocedores,
te diría que me pasa algo así como lo de Lobito. Me siento muy afortunado, pero sí me preocupo mucho por llegar de la mejor manera posible a un juego y no dar un material trivial, decir algo que valga la pena, ¿no? Decir algo, llevar a cada partido 4 o 5 comentarios. Es como el maestro, te tienes que preparar que valga la pena. Es que sí es, Pepe. Estamos, tiene uno que prepararse, por supuesto, para ir a 3-4 horas de poca acción y mucho comentario, pues te tienes que preparar.